Oramos a un Dios que transforma el corazón del hombre. Y es el único que puede transformar el corazón del hombre, se llama Jesús. No ese Jesús que por ahí hemos tenido en, en estampita como una vez lo tuve, a un Jesús que está sangriento, a un Jesús que está en una cruz colgado todavía, aunque fue... El principio ser colgado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por la deuda que había que, que haber que había que pagar ante Dios, por el pecado el hombre se alejó, el pecado se se ha propagado más que un virus, es un virus que el único que lo puede detener es la sangre de Jesucristo, es la sangre de Jesús que puede detener este virus. El pecado, la maldad, el odio. Él es el único que puede transformar el corazón del hombre. Él es el único que puede transformar esta nación aún. Él es, el, él es el único que puede sacarnos de la esclavitud que nos hemos metido nosotros mismos. Nosotros mismos nos hemos metido en la esclavitud del pecado. Hemos dado la espalda a Dios por muchos años. Y aún como nación lo estamos dando vuelta a la espalda a Dios. Porque no, 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 no hemos vuelto de todo corazón todavía. Y la única manera que tengamos y que podamos encontrarnos con Dios es darnos la vuelta y darle nuevamente el corazón a Jesús. Nuevamente entregar el corazón a Jesús. Y para que todo cambie y, que, y Él pueda romper con esa esclavitud que... Muchas veces luchamos, luchamos con, con grandes esclavitudes, con grandes cárceles. Tal vez jamás has, has estado en una cárcel como yo, jamás tuve en una cárcel física, nunca estuve entre barrotes, nunca tuve ante una cárcel real, pero sí he estado en cárceles espirituales como muchos de nosotros que hemos estado y estamos en cárceles espirituales. Las cárceles espirituales son el odio, son los vicios y tantas cosas que nacen del corazón del hombre. La violencia y todo lo que está sucediendo a nivel a nivel país y todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Todo lo que está sucediendo es por causa. Es por causa del corazón del hombre que se ha alejado de Dios. El corazón del hombre cuando se alejó de Dios perdió esa inocencia de creer. Esa inocencia pura de creer en un, en un Dios vivo. El corazón del hombre se llenó de esclavitud y eso fue de generación en generación y fue propagándose hasta lo que hoy en día estamos viviendo. Por eso hablo de cárceles espirituales. La cárcel espiritual que cada uno tal vez pueda vivir en un estado emocional o en una enfermedad. O en, en lo que vos estés luchando hoy. Tal vez estés luchando con la violencia. Tal vez estés luchando con de el desánimo. O tantas cosas que hoy se presentan de delante nuestro. Quiero decirte que el único que puede arrancarte de esa esclavitud, de esa ansiedad, de esa ruptura. De eso lo que has perdido, de ese trauma, de lo que has, lo que has pasado en tu niñez o en tu adolescencia, lo que has pasado y que te ha trabado y te ha marcado de por vida, que no has podido salir de la depresión, no has podido salir de tantas cosas. Esas son cárceles espirituales, esas son las cárceles espirituales que el hombre vive, en, que cada uno vive. Cuando la luz se apaga ahí nos damos cuenta que esa cárcel sigue, sigue en pie todavía. Pero quiero decirte y, y anunciarte que Jesucristo, para eso Dios lo envió, para romper con todo yugo, para romper con toda esclavitud, para romper con todo lo que el diablo y, el, y, y los demonios se han puesto a trabajar en contra de nuestras vidas. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para que las cadenas sean rotas para que la ansiedad sea rota para que las enfermedades sean rota para que tanto lo que estamos luchando sean rota definitivamente a través de la sangre de jesucristo la sangre de jesucristo es la única que lo justifica delante de un dios santo y puro y tan grande es la única manera de poder acercarnos a dios es la única manera de poder Limpiarnos ante Dios por todo el pecado que cargamos y las iniquidades que nos ha separado de Dios. La sangre de Jesús es la que vino a quitar con el pecado del mundo y a romper con las tinieblas. A romper con esas tinieblas que vos o yo muchas veces nos metemos. Pero la sangre de Jesucristo nos hace libre y nos justifica delante de un Dios puro y santo. Nos vuelve y, no, y nos vuelve como como si nunca hubiésemos hecho algo. Porque es la sangre la que nos limpia. Es la sangre la que nos justifica. Es la sangre la que nos da el acceso a un Dios todopoderoso. Y me, me, tal vez tu pregunta es, ¿dónde está Dios? Dios está siempre llamándote. Dios siempre estuvo llamándote. Somos nosotros que hemos dado vuelta la espalda a Dios. Nosotros mismos hemos dado vuelta la espalda a Dios. Creando diferentes religiones, creando filosofías, pensando que de esta manera voy a adorar a Dios, pensando que de esta manera voy a estar con Dios. Quiero decirte que el único mediador entre Dios y los hombres no es tu filosofía, no es mi filosofía, no es la filosofía de otros de otro filósofos, no es, no es ninguna otra religión. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Él es el único que va nuevamente conectarte con tu creador. El único que puede conectarnos con el creador, con el dador de la vida, con Dios. ¿Dónde está Dios? Ok, si abres tu corazón y entregas tu vida por completa a Jesús, puedo, puedo asegurarte. Que te vas a estar conectando con el Creador. Vas a estar conectándote con Jesús. Vas a estar conectándote con Dios. Y esa pregunta que tantos tenemos, ¿dónde está Dios? Bueno, hoy es el día para que puedas experimentar el amor de Dios. Este es el día que puedes experimentar que Dios existe y es real. Y que es un Dios vivo. A través de ese sacrificio de Jesús. A través de Jesús. Él nos, nos devuelve y nos redime. A través de esa sangre. Por eso. Jesús es el único camino. Verdad. Y la vida. No hay vida fuera de Jesús. No hay vida fuera de Jesús. Él es el, el camino. La verdad. Y la vida. Y si hoy. Necesitas. Volverte a Dios o entregar tu corazón a Dios, este es el día. Este es el día. Este es el día para abrir tu corazón, para volverte a Dios, para volverte del corazón. Y vas a ver que lo que estás más necesitando no es algo exterior. Lo que más precisa el ser humano es la paz interior. Y el único que puede asegurarte esa paz, el único que puede asegurar esa paz interior, se llama Jesús. Él es el único que puede sacar toda esa inmundicia que, con la que cargamos por años y que nada nos trae paz. La Biblia habla que Jesús es la paz. Y él mismo dijo, yo soy la paz, pero no soy, la, no soy esa paz como el mundo te la puede dar. La paz del mundo es muy pasajera. La paz del mundo tiene un corto lapso. Pero la paz de Jesús es eterna. La paz de Jesús es completamente. No es una, eh, no es una paz momentánea. No es una paz en, en un momento solamente. No es una paz solamente en un área de tu vida. Porque tal vez estés buscando paz por la enfermedad que estés cargando. Tal vez estés buscando paz porque no te va bien lo económico. Tal vez estés buscando paz en tu matrimonio, en tu familia. Tal vez estés buscando paz en algún área de tu vida. Quiero decirte que Jesús no va a solucionarte solamente eso. Jesús quiere darte toda la paz completa, toda la paz en la mente. Toda la paz en el corazón y toda la paz en tu alma. Ahí Jesús quiere completar la obra, la obra en ti, la obra en nosotros. La obra completa, esa obra de darnos la paz y conectarnos y volvernos y ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios. Ser amigo de Dios todos los días de nuestras vidas. El único que lo puede hacer se llama Jesús. Él sí lo puede hacer. Así que te animo a que si quieres aceptar a Jesús en esta tarde, que levante tus manos y alguien se va a acercar. O si quieres reconciliarte con Dios, que levante tus manos, alguien se va a acercar. Porque la puerta está abierta. Está abierta, los cielos están abiertos para salvación, no para condenación. Jesús dijo, yo no vengo a condenar este mundo. Yo lo vengo a salvar y a darle vida y vida en abundancia. Así que te animo a que pueda ser este día que hayas, hayas tu salvación, que arrebates tu salvación de tu alma. Que arrebates la vida eterna que está delante de ti. Y en esta tarde quiero hablarte sobre cómo con, ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Saben que las emociones están conectadas con los pensamientos? Decirle a que está a tu lado, a ver cómo está tu emoción. Como, está tu, como están tus emociones, así está tu cerebro decirle que está a tu lado. Porque cuando estamos preocupados, estamos afanados, estamos ansiosos, ¿cómo están nuestros pensamientos? Vuelan, dispara, corre. cuando se levantaron, díganme la verdad. Díganme la verdad. Cuando se levantaron, dijeron, si llueve, hoy falto. Cuando me levanté vi vi Me levanté como a las 8 y había un poquito de sol, pero pronto, poquito más tarde, Vino como una nube oscura, ¿verdad? Y dije, Señor, mis pensamientos no van a cambiar. No van a cambiar porque esté, de, esté gris o esté soleado o esté con lluvia o esté como esté. Porque no se trata de, de, de lo exterior. Se trata de lo interior. Lo exterior te va a hablar de una forma. Lo exterior te va a querer convencer. Te va a decir, wow, hoy está para las tortas fritas, hoy está para, mirarte una buena peli, para hacer fiaca en la cama, estar tapado hasta el cuello. Eso es lo exterior. Pero lo interior dice, no. Necesito recibir de Dios, necesito ir a adorar a Dios. Pero hay como una lucha normalmente, ¿verdad? Hay como una lucha ahí que lo interior, lo exterior, ¿quién gobierna? Si sí, muchas veces nos gobierna lo exterior. Decirle que está aturado, muchas veces te gobierna lo exterior. Bueno, voy a esperar que terminan de charlar, de hablar. Y después sigo con el mensaje. Vamos a esperar. Sí, tranquilo. El Señor no ha venido sobre la nube todavía, así que estamos a tiempo. ¿Saben qué? Me levantan las manos cuando me dicen que ya terminaron de charlar, de hablar con el, con, con el hermano que está a tu lado. Prosigo con el mensaje porque es el mensaje, es el que nos va a cambiar, es lo que nos va a transformar. Cuando me digan, me levantan la mano. No veo manos levantadas todavía. Yo no tengo problema, yo espero. Como decía, lo exterior muchas veces nos quiere gobernar y muchas veces nos termina gobernando. Si lo exterior no, nos llenaría de felicidad y nos, nos llenaría nuestro corazón, no, no habría tanta, tanta amargura, no habría tanta soledad, no habría tantas cosas, ¿verdad? Si nos regimos por, tener, por lo que podemos llegar a tener y a veces muchas veces, aún, te, aún teniendo lo que tenemos, no terminamos de ser completos felices. Por eso hoy cuando me levanté dije, gracias Padre por este día. Y le dije a mi esposa, hoy es el día que Dios va a hacer algo. Y no es que va a, ser algo, va a ser algo como otros días, va a ser algo especial hoy. Porque no, lo exterior no me puede gobernar. No puede gobernar mis emociones. No puede gobernar mi corazón. Porque es lo interior lo que necesitamos en este tiempo formar. Muchas veces nos, enamorado, nos enamoramos de los impactos y vemos cómo los, cómo los impactos impactan nuestras vidas. Pero muchas veces nos, nos desconectamos y no seguimos trabajando en nuestro interior. Y nos quedamos con, lo, con el espectáculo, nos quedamos con lo más glorioso. Pero lo interior no es gobernado, el interior no es educado. El interior no es, no es lo que está gobernando. Por eso necesitamos en este tiempo que nuestro interior esté sujeto al Espíritu Santo. Quiero decirte que si no tenés al Espíritu Santo en estos tiempos, te va a gobernar lo exterior. Y si el Espíritu Santo se ha apagado, te va a gobernar lo exterior. Y si el Espíritu Santo se ha retirado de nosotros, te va a gobernar lo exterior. No te va a gobernar el Espíritu Santo. Te va a gobernar tus emociones. Va a gobernar toda tus, todo lo que estás viendo, viviendo en este tiempo. Por eso necesitamos. Necesitamos sumergirnos en el Espíritu Santo. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque así cuando yo me vaya, voy, el Padre va a darle un regalo, decirle que está a tu lado. No desprecie lo que el Padre te ha regalado. El Padre te regaló su espíritu. No tenemos cualquier cosa adentro. Tenemos el espíritu de santidad del que está. En el trono. No tenemos cualquier cosa adentro. Por eso Jesús dijo. Les conviene que yo me vaya. Para que cuando yo me vaya. El Padre le va a enviar un gran regalo. Y ese regalo se va a llamar el Espíritu Santo. Él es el que te va a guiar a qué. A tropezar. A pecar. ¿Qué te va a llevar? A cometer. Errores. ¿Ah? No, te va a llevar a toda verdad. Él, él, no, él está para dirigirnos y llevarnos a la verdad. A la verdad del Padre, a la verdad de la palabra, a la verdad de, de Jesús. Marcándonos el camino siempre. Es como cuando. Cuando, vemos, vamos en la, cuando vamos en la ruta y las líneas blancas no están. ¿cómo, ¿Cómo qué difícil que es manejar cuando las líneas blancas no están de noche? Porque tenés que discernir muy bien cuando termina el asfalto y dónde empieza la tierra. Y como que tenés que estar muy atento a no... A no morder la banquina, porque si mordes la banquina puedes, puede pasar un desastre. ¿No? De la misma manera debemos ser atentos al Espíritu Santo en este tiempo. De la misma manera. Estar atento a él. Porque Él es el que nos va a guiar y nos va a decir: ¡Hey! ¡Flaco, te estás desviando! ¡Hey! Te estás desviando, te estás desviando, y Él es el que nos va a corregir constantemente, nos va a dirigir lo interno, tiene que dirigir nuestros pensamientos, tiene que dirigir nuestras emociones, tiene que dirigir nuestras almas. Muchas veces yo, y he sido parte de esto también, cuando decimos, sí, nos manejamos por el Espíritu. ¿Y nuestras almas qué? Nuestras almas parece que quedan desprotegidas. Nuestras almas parece que quedan totalmente aisladas. Cuando decimos, no, nosotros nos manejamos por el Espíritu. Pero el alma también tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo. Por eso David le hablaba al alma. Por eso David hablaba sus emociones. Por eso David sujetaba sus pensamientos sujetaba a lo interno fortalecía el hombre interior fortalecía a través del espíritu santo el hombre interior para que cuando venía la batalla cuando venía el día malo cuando venía el desierto él no iba a tutibiar no iba a aflojar no iba a desviarse porque sometía y aprendió que lo interior era importante. Por eso David hablaba al alma constantemente. Y le decía, no te olvides de estos beneficios. Espera en Dios. Le hablaba sus emociones. Por eso no dejaba que lo exterior lo gobierne. Sino que lo interior gobierne. Decirle que está a tu lado. Como pienses. Así van a estar tus emociones. Claro que sí. Nuestra forma de pensar. ¿Por qué me miras así? ¿Me hiciste algo? ¿Por qué me miras así? Si yo miro la cara de, de Fede o de alguien, y me está mirando serio, yo dije, wow, estoy, está pasando algo acá. Y esas son las emociones de las que hablo. Porque ya, ya me empiezo a hacer la película. Claro, Walter, me está mirando mal, uh, ¿qué hice ahora? Uh. ¿Verdad? Por eso hay que tratar de sonreír para que no nos descubran qué, qué es lo que está sucediendo. No me mires así, no te dice nada. Así son las emociones. Fua, ¿Qué pasó que te levantaste con esa cara? Una cara de todos los días. Tengo la gaña. ¿Ah? Para los que están casados. ¿Verdad? Hey, ¡Qué carispera por cine! Como nuestras emociones muchas veces nos hacen pensar cosas que no son verdad, verdaderas? Nuestras emociones muchas veces nos terminan gobernando. Nuestras emociones nos hacen sentir como que la persona no me está, no me está escuchando. No estoy... No estoy no me estás escuchando y, y yo quiero ser escuchado. Y oh, al final nadie me escucha. Y nos, nos terminan gobernando nuestras emociones. Eso me pasa a mí. ¿eh? Gloria a Dios. Hoy le dije al Señor, Señor, ¿qué tenés para hablarme hoy? Porque no, no pido una, una palabra para ustedes. Pido una palabra para mí. Cada uno pida su palabra. Y Dios me habló sobre las emociones, me habló hoy sobre qué es lo que te está gobernando dentro tuyo. Porque muchas veces nos hacemos la cabeza. Entonces si no, si dejamos que las emociones nos gobiernen, nos vamos a terminar aislando muchas veces de muchas personas y de mucha gente y de muchos lugares y de muchos grupos. Porque son las emociones las que están alteradas, son las emociones, es el alma que nunca fue instruida en las palabras de Dios. Y tenemos el claro ejemplo de Pablo. Cada vez que leo las palabras de Pablo, este tipo sí que estaba volado. Este tipo sí que estaba volado. Pero no voy a entrar en la vida de Pablo todavía. Iglesia, necesitamos reconocer el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Yo debo de reconocer. Y dale honor a la persona del Espíritu Santo que está en mi vida, que está dentro mío, que ha tomado todo mi ser y que lo sigue tomando todavía. Si yo no, no dispongo mi interior y no reconozco el poder del Espíritu Santo, Significa que el Espíritu Santo se ha apagado. Yo debo reconocer antes de hablar, antes de pensar, antes de meditar, antes de escuchar, antes de, de, de cualquier juicio, porque somos rápidos para el juicio. En el pensamiento y aún en lo que hablamos. Somos rápidos. Yo debo reconocer antes de abrir esta bocota o. Oh, Dejar que mis emociones me guíen y que me diga ay, nadie te escucha, mirá, nadie te escucha, están todos tomando mate y nadie te escucha, ay, voy a salir herido. ¿Me escuchan allá arriba? Ok, muy bien. Yo debo de reconocer quién mora dentro mío. Si mora el rechazo, si mora el olvido, si mora la soledad, si mora la iniquidad o la, 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 el odio, ¿qué es lo que está morado, morando dentro mío? Yo debo reconocer que el Espíritu Santo está dentro mío. Hasta que yo no tenga presente continuamente. Que el Espíritu Santo está dentro mío, voy a dejar que las emociones me gobiernen. Sin el Espíritu Santo, es como que el cuerpo no tenga defensa. Decirle que está a tu lado. El Espíritu Santo es como el cuerpo cuando no tiene defensa. ¿Qué pasa? Cuando el cuerpo no hay defensa, entra todo tipo de virus, entra todo tipo de enfermedad, entra todo tipo. Pero cuando el cuerpo tiene defensa, el mismo sistema inmunológico empieza a batallar. Y una de las alertas del sistema inmunológico que está funcionando bien es la fiebre. Cuando uno tiene fiebre significa que el sistema inmunológico que hay dentro mío y tuyo está en su funcionamiento correcto. Pero cuando no hay una fiebre y hay un virus y no saben qué, cómo detectarlo, cómo engancharlo, es porque el sistema inmunológico no está peleando, no está batallando, no está poniendo en alerta, no está trayendo advertencia. De la misma manera es, es, el, es la vida con el Espíritu Santo. Si yo lo ignoro, si yo lo, yo lo ignoro constantemente y lo valoro cuando vengo a par que les ama y levanto mis manos, y... no sería una vida con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo... Solamente reposó continuamente sobre David. Fue la única persona que pudo experimentar de corrido el Espíritu Santidad. Porque antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y se iba. Hablaba a los profetas y se volvía. El único que pudo mantener la vida con el Espíritu Santo, el único que pudo mantener la comunión con el Espíritu Santo, fue aquel que fue levantado conforme al corazón de Dios. Fue aquel que fue elegido por Dios. ¿Cuántos son elegidos de Dios? Es lo único que pudo mantener la relación con el Espíritu Santo. Por eso David decía, limpia mi corazón. Dame un espíritu recto dentro mío. O sea, dame la valentía para mantener tu espíritu de santidad. Para mantener tu espíritu en mí y no sea parte de mí. No da el inicio que él sí supo cómo contener al Espíritu Santo. Aún viniendo de la falla que había venido David. Él clamaba porque había algo que se le había pagado. Y era el Espíritu Santo. Por eso nuestra, nuestras emociones tienen que estar gobernadas por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos tienen que estar gobernados por el Espíritu Santo. Nuestros corazones tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestro carácter tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Miren lo que dice en Romanos 8, 6. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cómo nos lleva? A la vida y a la paz. A la vida. Y a la paz. Esto dice en Romanos 8.6. Romanos 8.6, sí. Para los que tienen Biblia, para los que están anotando. Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les, les controle la mente lleva a la vida, a la paz. Nuestras emociones se van a alterar como yo pienso. Nuestras emociones no van, nos van a hablar, nos van a mostrar lo exterior cuando vemos una persona emocionalmente en crisis. Nadie piensa, ah, está llorando de alegría. No, no está llorando de alegría. Está llorando porque hay algo que le afligió, hay algo que le molestó, hay algo que lo entretici se puso triste. Porque si cada llanto sería alegría, bueno, gloria a Dios. Pero cuando vemos una, una, una persona que está demostrando sus emociones, estamos viendo el reflejo de su pensamiento. Quedamos expuestos al mundo natural. Quedamos expuestos completamente. Porque hay algo que no nos termina de cerrar. Por eso decía, si lo exterior si lo exterior no haría feliz constantemente, tendríamos que tener muchas cosas. Gente que tiene mucho dinero tendría que ser las personas más felices del mundo, ¿y no lo son? Gente que tiene tal vez aviones, bancos, y viven en amargura. Si lo exterior no haría feliz, viviríamos comprando para, hacer, para mantener esa felicidad. Pero decir que está a tu lado, lo interior, desde ahí nace la alegría, nace el gozo. Es como se ha gobernado tus emociones. Es como se ha gobernado y como eduques tus emociones al Espíritu Santo. Porque yo no entiendo a Pedro siendo azotado. ¿Cuántos fueron azotados acá? ¿Azotado? ¡Wow! ¡Wow! Wow. Pedro, siendo azotado, cualquier persona que, que mire que una persona esté azotada y esté feliz, no entra en la cabeza, no entra, porque una persona que es azotada va a estar sumergida en dolor, va a estar sumergida en llanto, pero era tan... La comunión con el Espíritu Santo, que aún estando en el medio del desierto o en medio de la prueba, como estamos muchas veces, nos dedicamos más a llorar. Somos expertos a llorar, ¿y por qué a mí? Nadie me escucha, nadie me ama, nadie me abraza. Cuando mi preocupación tiene que ser. Que mis emociones estén sumergidas al Espíritu Santo. Lo podemos ver a Pedro. Azotado una y otra vez. Y el tipo volvía donde iba, iba a ser azotado de nuevo. Diríamos en argentino, qué cabeza dura. ¿eh? No aprende. ¿eh? No aprende. ¿eh? Pero no le importaba a él. Era tanto lo que internamente estaba revolucionado por el Espíritu Santo, que aún estando en su peor momento, en el, en, el, en el momento de más adversidad que Él tenía, estaba siendo azotado por predicar el Evangelio, por defender la fe en Jesucristo, eran como, como coronas para ellos. Me imagino que se juntaban con Pedro, Juan. A ver, ¿cuántos otros tenemos? Nah, predícate menos, vos. a ver, ¿cuánto? ¡Oh, mira, se te hinchó el ojo! Vi el, el soldado romano te hinchó el ojo. Porque era tan, tanto lo que tenían adentro, saturados del Espíritu Santo. Ahora vemos a un Pedro negando a Jesús. Por eso Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. Porque el Padre les va a enviar un gran regalo. Ahora vemos a un Pedro negando a Jesús, pero vemos a un Pedro después de un Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo siendo azotado por Jesús. Ya lo, no lo negaba. Ya se paraba de mano, como quien diría. Porque el Espíritu Santo le daba esa valentía. El Espíritu Santo les daba esa alegría en medio de esa adversidad, en medio de ese azote. Era el Espíritu Santo que había tomado todo su ser de Pedro. De tal manera que gobernaba sus emociones. Yo me imagino. Vos no vas allá a un lugar donde te digan, che, anda a predicar. Mati, anda a predicar allá, te van a azotar, ¿eh? Pero tratá de ir a predicar. ¿Qué pensamos? No, no, el Señor dice que seamos precavidos, que no vayamos y no tentemos al diablo. A estos tipos no le importaba nada. ¿A dónde están pegando? Vamos para allá entonces. ¿Lo echaban de allá? Bueno, vamos allá de nuevo. ¿Lo echaban allá? Bueno, vamos allá de nuevo. Porque estaban saturados del Espíritu Santo. Estaban saturados del Espíritu Santo. Y debemos saturarnos con el Espíritu Santo en estos tiempos. Aprender a sumergir todas nuestras emociones en el momento más oscuro en el momento de invierno en el momento totalmente opuesto a aprender a someternos al Espíritu Santo porque es, él, es él el que nos va a sostener y nos va a guiar a toda verdad es él el que nos va a hablar en los momentos más cruciales por eso debemos Dejar que el Espíritu Santo tome nuestras mentes. Así seremos transformados. Seamos, seamos transformados por el Espíritu Santo. El Señor me está hablando a mí. ¿eh? Dice, necesitamos a Jesús en nuestras vidas, pero también necesitamos estar unidos al Espíritu Santo. Por eso no debemos apagarlo en este tiempo. ¿Saben lo que ama el Espíritu Santo? Un corazón contrito. Un corazón humillado. Un corazón que le dice, "Sin tu guía no puedo. Sin vos no puedo. No puedo, no tengo fuerza." Porque no se trata de mi fuerza, sino se trata del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos controla completamente, ahí vamos a estar, vamos a estar reconociendo y va, va a ponerse en evidencia. Que el poder del Espíritu Santo está operando en nosotros. Es el Espíritu Santo que tiene el poder para gobernarnos, pero somos nosotros si le dejamos o no dejamos. Somos nosotros. Yo el Hijo. Yo el Hijo. ¿Qué más, más importante hoy? Esto es más importante mucha, muchas veces en otras vidas. Estamos ahí buscando a Dios y llega un mensaje. ¡Oh! Fuiste, te cortó. Para volver a entrar, uf, Arrepentidos. Nuevamente arrepentirnos. Porque no está. Estamos, estamos esperando lo exterior y no lo interior. Muchas veces estamos esperando que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Él no va a volver a descender sobre nuestras vidas. Él ya descendió. Él ya está. Yo debo de aprender de encontrarme con Él en lo interior. dentro mío está morando él. dentro mío él está constantemente por hablarme. pero estamos tan expuestos a lo exterior. estamos tan sumergidos con el mundo natural. estamos tan sumergidos con algo sensorial. Estamos tan sumergidos a las opiniones públicas. Estamos tan expuestos. Si me dan el like o no me dan el like. Estamos tan expuestos a lo exterior. De queremos demostrar de lo de exterior. Cuando Dios nos llama a una intimidad desde adentro. Cuando Jesús dijo, cuando vayas a obrar ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Cierra la puerta. ¿Y qué? Otro tiró la llave, el otro dijo... jesús dijo cuando entres a orar: anda lo íntimo que ahí va hasta tu padre. es lo interior que hemos de protegido por querer estar expuestos. por estar que queriendo estar expuesto a lo natural y descuidamos nuestro interior. Lo de afuera se va desgastando. Pero nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido a través del Espíritu Santo. Entonces necesitamos esas profundidades internas para mantener cuando venga el impacto. Cuando venga lo glorioso, poder mantenerlo internamente, poder sostener internamente, sostener lo que está dentro. A mí me, cuando estaba investigando en esta mañana me chocó, es decir, me chocó y me va a chocar lo que me va a decir. Hay un versículo tan famoso que hasta secularmente es tan famoso. Todo el mundo por ahí lo ves en las calles, lo ves en autos, lo ves en remera, lo ves en un montón de lugares. Esta frase que se llama que dice todo lo puedo en Cristo. ¿En qué? Y cuando empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta que la frase digámoslo más famosa de Pablo Pablo le está escribiendo a los filipenses en el capítulo 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me Y empiezo a investigar de dónde está escribiendo Pablo. Pablo lo está escribiendo desde las Bahamas. Estaba tomando sol. Estaba a punto de entrar al spa. Estaba muy preocupado porque el avión se le iba a volar. Pero seguía tomando su sol, seguía tostando su piel. Estaba en su mejor momento, tenía todo el dinero, estaba en su auge, estaba, su agenda estaba explotada, tenía que ir para Roma, tenía que ir para diferentes ciudades. Y en ese mejor momento, Pablo dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Ah, cómo me lleven las bendiciones acá! Y lo puso en el tweet y fue famoso. Ahora Donald Trump le robó el mensaje. ¿Cuánto, ¿Cuánto están pasando por adversidad? Pablo está viendo su ticket. Bueno, voy a viajar para Roma. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, cómo me llueven las bendiciones a mí. Ay, gracias por este Evangelio de comodidad, Señor. Gracias, Señor, porque nunca, no, nunca estuve en, 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 en prisión. Nunca estuve en adversidad. Vemos todo lo contrario. Una persona, yo jamás estuve preso. No sé qué significa estar preso detrás de una reja. lo que realmente conlleva físicamente, ¿no? Ayer hablábamos con personas que han trabajado dentro de, dentro de una de una cárcel. Hablábamos con. No, él no trabajó, pero hablábamos con otra persona y nos contaba las cosas que se viven. Cómo las emociones se enfrían. Dice que él oraba todos los días antes de entrar, porque dice que las emociones se, se ponen más frías dentro de la cárcel. Por todo lo que ve, por todo lo que sucede. Y muchas veces me, me contaba a estas personas que están atados y no pueden hacer nada. O sea. Yo no sé lo que significa estar en la cárcel, pero Pablo sí sabía lo que era estar en la cárcel. Pablo no, sí sabe. El apóstol Pablo escribió la carta a los Filipenses desde la cárcel, como otras cartas. Y esta frase, esta frase tan famosa y que destaca a Pablo en su ministerio y que destaca su mensaje a los Filipenses. En su mejor momento Pablo estaba escribiendo esa carta. Cuando las palmeras rozaban su piel, cuando las palmeras estaban ahí. No. Pablo está escribiendo desde un estado de adversidad esta carta. Pablo está escribiendo y lo que va a revolucionar a la iglesia filipenses, porque me imagino, vos recibís una carta de alguien que está preso y que, que ¿Qué, te vas a, ¿Qué vas a esperar? Te va a escribir su tristeza, lo que vive, lo que sufre. Pablo aún estando en la cárcel no dice, ah, ustedes que me dejaron y no me mandaron nada. Pablo nunca habla de esa manera. Pablo constantemente está siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Podemos ver a Pablo sanando a los enfermos anteriormente. Dice que Pablo mandaba... Venían con los pañuelos, ponían las manos y el Espíritu Santo usaba esos pañuelos y sanaba a los enfermos. O sea, estaba saturado del Espíritu Santo. Esa comunión nunca menguó en Pablo, sino que fue más. Aún Pablo en su adversidad escribiendo en el momento más crucial, capaz, que se había enterado cuando le iban a cortar la cabeza. Pablo, capaz que vino el soldado romano, mira Pablo, que a vos te faltan tres semanas y Shhh. fuiste. O sea, aún sabía Pablo, por el Espíritu Santo, cómo él iba a morir. Alguien preguntó, ¿de quién es este cinto? Pablo levantó la mano mío, dijo, ok, te van a cortar la cabeza. ¿Verdad? ¿Es verdad? O sea, Pablo ya sabía cómo iba a morir. Nunca dejó de predicar con la misma intensidad el Evangelio. Y hablaba Pablo de la resurrección, habló de la muerte, habló de la venida, de lo que iba a venir. Nunca cambió su mensaje. Y nosotros cuando estábamos, cuando estamos con las emociones por el piso y no sé tirándonos para aflojar, yo no sé si Dios me escucha. Esta es mi peor semana. Y Pablo diciendo esta es mi mejor semana, en, estando preso, escribiéndole a muchos, escribiendo por generaciones mostrando el poder inconmovible del Espíritu Santo a muchas generaciones, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún sabiendo, Pablo, cómo la manera iba, iba a morir. Cuando empecé a investigar, digo, Señor, ten piedad de mí. Qué de quejas que tenemos nosotros muchas veces, ¿verdad? 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 Es para reflexionar el mensaje de Pablo. O sea, Señor, misericordia de mí. Porque... Nos terminamos a veces quejando de cosas tan chiquititas. Y Pablo, siendo esperando su sentencia, Pablo escribiendo desde la cárcel, dice que pasó necesidad, pasaba sus necesidades. La iglesia de Filipenses era una de las iglesias que aportaba económicamente para suplir a Pablo, como la de Tesalonicenses. Ellos eran los que le mandaban a Pablo dinero para sostenerlo dentro de la cárcel. Para suplir sus necesidades básicas, seguramente. Pero Pablo nunca le reprocha a ustedes, ustedes, todo, Tito, todo, todo lo que los lo tuve en, en mi vientre, ustedes que me dejaron. No lo vemos, Pablo, así. Es más, nos vemos a Pablo diciéndote: hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. O sea, alentando a la iglesia en un él estando en la adversidad muy oscura de su vida. Fortaleciendo a la iglesia desde su adversidad. Fortaleciendo a su hermano desde la adversidad. Desde su peor desierto. Desde su peor dolor. Desde estando privado de la libertad. Levantando los brazos de, de la iglesia. Diciéndole, no le aflojen. Diría, diría Pablo en el argentino. No la aflojen, che. ¿Y hasta cuándo se va a terminar este desierto? Y tal vez Dios te me, Dios permite este desierto para sacar lo mejor que hay en nosotros. Dice que Pablo estaba metido en la cárcel por defender la fe en Jesucristo. Era un defensor de la fe de Jesucristo. Él podría haber dicho, bueno, mejor me voy para Asia, mejor me voy para allá, Roma no me conviene. No, el tipo fue a donde, donde el Espíritu Santo lo mandó. Y él escribiendo esa carta, todo lo puedo en Cristo que me... Fortalece. Repite conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de mi angustia, en medio de mi adversidad, en medio de mi día oscuro, en medio de la tribulación, en medio de todo lo que estoy viviendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo escribiéndote y escribiéndome sonrientemente, diciéndote, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué lugar más extraño, verdad? Para escribir una frase tan famosa, ¿verdad? Un versículo tan tan famoso como Filipense 4:13. ¿Qué lugar más extraño que Dios eligió para, para dar el mensaje, verdad? ¿Qué lugar más extraño para escribir un versículo tan optimista? Decirle que está a tu lado, esta adversidad te tiene que fortalecer. Lo que estás viviendo emocional o lo que estás viviendo en tu interior, lo que estás viviendo, nos tiene que hacer más fuerte, nos tiene que preparar internamente para que cuando viene ese día malo, cuando viene el día de la prueba, porque va a venir el día de la prueba, vamos a ser probados, sí o sí, tal vez seas probado en la fe. Tal vez sea aprobado en, en el carácter, tal vez sea aprobado en la mente, tal vez sea aprobado en la lengua, tal vez sea probado en alguna área de nuestras vidas. Somos probados y necesitamos ser probados. Para que nuestra fe no se detenga, sino que siga en confianza. Fielmente, como hablábamos el domingo pasado. Ser fieles. Tener una fidelidad aquí en el que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, esto, este momento de angustia, este momento de adversidad, es para un peso mayor de gloria. Es para un peso mayor de gloria. Miren, si yo hoy me levantaba, bueno, señor, al final, todo gris, qué onda. Y hubiese venido negativo. Porque lo que me gobierna exterior, y si no tengo el Espíritu Santo que me gobierna y me fortalece, y me dice, no, hoy va a ser el mejor día, hoy pones tus pensamientos en mí, yo te voy a guiar a la luz, yo te voy a guiar el camino, yo te voy a guiar este día, vas a salir victorioso. Soy yo que debo dejar que el Espíritu Santo gobierne mis emociones, gobierne mi mente, gobierne mi corazón, gobierne lo interno. Filipenses 4, 7, 8. Así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son de Cristo. ¿Cuántos hay de Cristo aquí? Y lo que no son de Cristo. Métete en la vida de Cristo. Son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Otra vez, filipenses. No está diciendo Pablo estar en su reposera. Dijo, bueno, vamos a pensar en lo bueno, en todo lo que yo estoy viviendo. Pablo sigue estando en la, en la cárcel. Pablo sigue estando en la cárcel. Filipense 8 nunca salió de la cárcel. Y dice, me imagino la vida de Pablo viendo sus cadenas cotidianamente, diariamente... Y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dirigiendo su hombre interior, dirigiendo su pensamiento y, y dando una lista en lo que debemos pensar y no debemos pensar en la adversidad o enfocarlo en la adversidad, sino está diciendo, no ponga su atención. En lo que estás viviendo, no pongas atención en, ese, lo que, en esa adversidad que hoy estamos pasando. No pongas esa atención, sino que pongas tu atención en todo lo que se merece respeto, en todo lo que es justo, es bueno. Piensa en todo lo que reconoce como virtud y en todo lo que es agradable y merecedor de alabanza. Y él estando preso. Nosotros que vivimos en libertad, quejamos del que viene, del que se va, del por qué Messi no metió el gol. Y yo le dije, yo, si yo hubiese estado ahí, se la clavo en el ángulo. Y preocupado, ¿y dónde está Messi? Ah, ¡Oh, Messi está en Miami ahora. Parece risa, pero es lo que estamos muy enfocados. Exponemos nuestras emociones hacia afuera. Y al exponernos naturalmente, vemos como lo interior está gobernando. Pablo no era su mejor momento. No estaba en las Bahamas. No estaba, estaba, no estaba en el palco mirando a Messi como estaba metiendo los goles. No estaba Pablo en medio de, de, de un hotel de cinco estrellas. No tenía todo incluido. Estaba privado de las estrellas. Estaba privado de, de estar en el mundo exterior. Y desde lo más oscuro de su vida, Pablo está diciendo a la iglesia: No pongas, iglesia, en, tu, en esto. No pongas tus cosas, tus ojos en las cosas de este mundo. No pongas en lo natural. Poné tu atención en las cosas de arriba. Sí sé, sé que estás siendo azotado. Sí sé que estás, así, estás pasando adversidad. Sí sé que estás pasando por, por tribulación, Filipenses. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué le quedaba decir a la iglesia? ¡Fuá! Este tipo me está volviendo loco. Yo estoy fuera y me estoy quejando. Este tipo está contento de estar ahí adentro y encima me dice que ponga toda mi atención en lo bueno, lo puro. Y yo, estando libre, pongo totalmente mi atención en lo oscuro. Decirle que está a tu lado. ¿Qué adversidad tenemos? ¿Todo lo puedo en Cristo que me... me? Cierro con esto. Proverbios 4:23. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. ¿Qué dice Proverbio 4:23? Ante todo, cuida el corazón, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si no nos dejamos gobernar en este tiempo por el Espíritu Santo, nos va a gobernar lo exterior. Dice que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento. Dice que hay un adversario espiritual externo, pero también espiritual, que va a hacer constantemente presión para que accedamos a lo que Él quiere que accedamos. El enemigo es real. Yo no puedo darle lugar al enemigo. Tampoco puedo subestimar mi enemigo. Porque mi enemigo tiene artimañas. Sabe cómo hacer. Piensa estrategias. Mi enemigo sabe. Y yo no debo. Desenfocar mi vida interna con el Espíritu Santo, porque es lo que me va a mantener internamente. Alguien me dijo ayer, bueno, Facu me dijo, y es verdad, me hizo entrar en una razón: una voz que clama en el desierto. ¿Cuánto quieres en Juan el Bautista? Yo quiero ser Juan, Bauti, Juan el Bautista. Y es verdad, Juan el Bautista amaba estar en el desierto. Juan el Bautista estaba privado también de estar en los mejores lugares. Juan el Bautista dejó un montón de cosas para clamar en el desierto y preparar el camino al, al Mesías. negó su propia vida y puso en su vida completa en un desierto Juan el Bautista amaba estar en el desierto, a no sacarlo de ahí a ese loco. Comía raro, vestía raro. Se vestía con pieles de camello, bueno, no era tan raro, era era, era tenía su estilo también Juan el Bautista. Pero se negó a sí mismo para, que, para prepararle el camino a Jesús. Y creo que este tiempo debemos aprender y amar los procesos que estamos pasando. Amar lo que estamos pasando. Este momento. Estos momentos. No se tiene que enamorar más de Jesús. Porque ahí es cuando nos estamos negando a nosotros. Ahí es cuando estamos negando lo exterior. Y anhelamos más lo interior. Debemos prepararnos para caminar en el desierto todos los días de nuestras vidas. Si queremos anunciar el mensaje de salvación. Si queremos anunciar el mensaje de que Cristo viene pronto. Vamos a tener una vida rara, vamos a tener una vida totalmente distinta, vamos a tener una vida totalmente anormal como la que tenía Juan el Bautista. Negándose a sí mismo, negando su, lo que él era. Menguando. Para que Cristo sea enaltecido. Él lo dice, bueno, y bueno, muchachos, yo estoy acá porque la verdad que no tenía otra cosa que hacer. Y bueno, vengo a preparar el camino a mi primo. No, él, él con, con mucho orgullo, nada, no, yo vengo a preparar el camino a Jesús. Y yo nunca viví en el desierto. Si alguien vivió en el desierto, que me levante la mano, seguramente no es lindo vivir en, en el desierto. Otro más, otro loco más. Otro loco más dice que el reino de los cielos se está acercando en el medio del desierto. Me está hablando de un reino. Otro loco más anunciando lo que, lo, lo que va a venir por delante en medio de su desierto. Por eso debemos prepararnos y amar estos momentos que estamos pasando. Y aferrarnos más a Jesús aferrarnos más en medio de, de, del desierto en medio de la adversidad en medio de lo que estamos pasando viviendo lo que estés pasando o estés viviendo aferrarte a Cristo es ganancia morir es ganancia y te lo está diciendo una persona que iba a morir completamente iba a ser arrancado su cabeza. Pablo, otra vez, Pablo diciendo no. Morir es ganancia para mí. Yo prefiero ya irme con Cristo antes que estar acá. Otra vez Pablo escribiendo desde su adversidad y sabiendo su, senten su sentencia. Debemos amar. Y esto es loco lo que digo, ¿no? Pero debemos, debemos amar nuestra adversidad amar, no quejarnos porque es, es un momentáneo una momentánea tribulación para un peso mayor de gloria, ¿cuánto quieren gloria? nadie quiere gloria ahora nadie quiere gloria porque para la gloria tiene que venir algo que no tiene que destruir primero para que venga la gloria se tiene que romper el vaso se tiene que romper el molde se tiene que romper. Tiene que, tiene que prepararse el vaso de una manera para que la gloria descienda y pueda resistir. Y Pablo nos está dando la. Nos está dando la llave. Decirle, ¿querés una llave? De gloria. Esta tribulación que estás viviendo. Esta tribulación que estás viviendo. Tal vez dijiste, Señor, dame un trabajo y te lo da, y ahora diga, a los pocos meses, Señor, sácame, no, no, no quiero más. Soy pastor y muchas veces oro por esos trabajos. Cuando vuelven esos trabajos, no, pastor, no saber lo que me pasó. Y yo te voy a pedir que ores para otro trabajo. Viejo, el Señor te abrió una puerta grande y eficaz. Te está permitiendo entrar en ese trabajo. Dale gloria y gracias a Dios por estar en ese trabajo. No, lo que pasa es que no puedo me tratar mal. No, no puedo con esto, no puedo con otro. Viejo, ¿no le pidiste a Dios un trabajo y te lo da y al final te quejas? Pablo no sé, seguramente no pidió la cárcel, pero fue sometido a cárcel. Y él aprendió que desde ahí Dios le hablaba más que cuando estaba en el exterior. Ahí aprendió que Dios hablaba más que cuando estaba predicando a las multitudes. Los mensajes de Pablo no fueron, no fueron populares los que estaban afuera. El mensaje de Pablo más popular es Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el mensaje de, de, de alguien que estaba preso y que hoy sigue revolucionando las edades, sigue revolucionando las generaciones, sigue revolucionando el mensaje a las iglesias. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conociendo el contexto de esta de esta... Palabra, de dónde salió. Ahora te hago una pregunta. ¿A más lo que está pasando en estos días? Yo no sé lo que es está preso. Acá hay gente seguramente que ha, ha estado en la cárcel. Y sé, hay testimonio. Pero Pablo está escribiendo. ...su mayor predica... ...su mayor enseñanza... ...en dos reglones... ...en un lugar... ...más raro para... ...demostrar al mundo... ...que con Cristo... ...se puede... ...que con Cristo... ...se puede... ...que con Cristo... ...se puede... ...ahora... ...nuestra situación queda tan chiquita... ...¿verdad?... ...toda nuestra situación queda tan chiquita ahora... ...ante la inmensidad de lo que es Cristo Jesús. Este es un tiempo para poner los ojos en Jesús y dedicarnos internamente a crecer en el interior con el Espíritu Santo. Lo exterior puede, puede ser impacto, puede impactar, puede emocionar. Pero si no hay una profundidad que sostenga ese impacto o ese edificio tan grande, que lo que primero se hace es cavar tan profundo para que se sostenga lo maravilloso, lo imponente. Podemos ver rascacielos imponentes y decimos, wow. Pero comenzaron con lo más profundo, para que todos digan, wow. Comenzaron primeramente con los cimientos y a veces eh, están casi dos años cavando y haciendo pilares y haciendo cimientos y después de, de los dos o tres años recién se empieza a edificar. Recién se empieza a edificar. Debemos tener una profundidad con el Espíritu Santo. Una profundidad con la comunión del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, cuando venga la persecución, vamos a salir corriendo. Si hoy no me banco que alguien me saque la lengua, si hoy no me banco que alguien venga y me diga algo, que me diga la verdad, cuando venga la cárcel, cuando venga la persecución, cuando venga el azote, vamos a salir corriendo. Porque no nos hemos preparado internamente. No nos hemos preparado para que el Espíritu Santo gobierne nuestras emociones. Para que gobierne el hombre interior. Para que nos dé esa fuerza. Y nos dé esa valentía. Si hay algo que estoy orando por este tiempo. Es por valentía. Para que Dios nos haga cada día más valiente. Nos dé más osadía. Nos dé más valentía y más osadía por los tiempos que estamos viviendo. Soy consciente de los tiempos que estoy viviendo y los tiempos que vienen van a venir más y más peligrosos. No me importa. Yo debo aprender en este tiempo con las lenguas o con lo que hablan mal de mí o con el que no me saludó. Yo debo aprender que esos azotes me van a fortalecer a mí. O ese clavado de visto, no estoy reclamando a nadie. Me va a fortalecer a mí eso. Me va a enseñar a, a cuando venga el día, el día de la adversidad, el día de la persecución, internamente esté preparado. Y que podamos estar preparados. No para salir corriendo, sino para levantar la bandera de Cristo. Para decir que. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero que levante las mano de alguien que no conozcas y decirle, todo lo, todo lo puedes en Cristo. Todo lo... Vamos, vamos. Vamos. Ayer hay personas que no hemos conocido. Ahí está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, 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 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en fortalece todo lo puedo en cristo que me 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 fortalece. 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 Fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cava profundo en tu interior. Cava en las profundidades. Cava en, en lo profundo. Somete tu vida al Espíritu Santo. Somete tu vida al Espíritu Santo. Somete tu vida completa al Espíritu Santo en este tiempo. Y si Dios trajo este mensaje, es que Dios nos está hablando por algo. Pero cuando venga eso, cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, cuando venga y azote las, las aguas y se agite la barca y se meta el agua interna, y cuando estemos en medio de la adversidad es porque vamos a perder nuestro, el control, ya no vamos a poder controlar la barca. Ya no vamos a poder controlar los vientos, no vamos a poder controlar porque es, el, es lo exterior lo que está gobernando. Pero en medio de la oscuridad, en medio de este medio invierno, como dije hace un, dos meses atrás, antes que empiece el invierno, Dios iba a derramar y Dios va a darnos la flor, va a florecer en medio del invierno. Y lo raro que no estamos teniendo invierno. Lo raro que no estamos teniendo invierno. ¿Será que Dios nos está hablando? ¿Será que Dios nos está hablando? Lo que parecía iba a ser un invierno duro, no lo está haciendo. Hemos tenido días de frío, pero no como años anteriores. En medio de tu adversidad, en medio de la prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 Repite.